Hay dos caminos. O la derecha, que en Castilla y León vive un claro fin de ciclo, decadente, asolada por casos de corrupción, sin proyectos, sin líderes, radicalizada, crispada y muy preocupada en sus cosas, o un Partido Socialista de Castilla y León liderado de forma sólida y solvente por un Luis Tudanca, muy serio, consciente de ser en este momento la única opción. que asume la responsabilidad desde la centralidad del tablero de buscar soluciones a los problemas cotidianos de los castellanos y leoneses. Hemos pasado de eh, un presunto candidato a un candidato ya consolidado, el señor Mañueco, al que nosotros encontramos ciertamente ninguneado. Un ninguneado candidato al que se le debió de quedar la cara, y entiéndaseme la metáfora, del rey pasmado, cuando en su cara les cambian a los candidatos de Segovia o de Ávila. Ahora quizá entenderemos aquellas palabras del señor Vázquez diciendo que lo de las alcaldías, bueno, que podía servir bien de mercadeo y de chalaneo para mantener el poder en la Junta, que es lo que verdaderamente les interesaba. Nos damos una oportunidad el próximo mes de mayo, como Castilla y León, como tierra, como comunidad, o dejamos que nuestros hijos se sigan marchando. Yo invito a los castellanos y leoneses a darse una oportunidad. Salimos a las elecciones a ganar, a ganar el futuro, a ganar el cambio, a ganar esperanza, y lo hacemos en igualdad de condiciones.